Good evening. Good evening. Welcome evening. To the class. Welcome. Good evening. How are you? ¿Cómo están? How are you? I'm fine, thank you. And you? Excellent. I'm doing good. I can say good. So. Hanging there. ¿Y el pie qué tal? Pica. Es itchy. 15 días o cuántos días va a andarlo? 6 semanas. Yes. Tengo 60 días de incapacidad y son 6 semanas de yeso. Ni modo, teacher. No, yo pensaba que era una cosa así bien sencillita. Yo dije, nah, hasta lo andaba poniendo ahí el pie. Yo ya caminaba, yo ya. Y cuando me hacen la radiografía me ven un huesito así, para un lado. Le tienen que poner unos pines Fitchner, algo así se llama, ¿verdad? ¿Pines para? Para ese huesito, esa estillita que dice que tiene. Se supone que me iban a operar, me iban a poner unas cositas, pero supuestamente con el yeso me hicieron llegar el hueso hasta donde tenía que llegar, supuestamente. Ah, okay. Así que no me operarían, pero ya. Yeah. Dentro de 6 semanas voy a saber si sí o si no. Pero luego de eso hay que tener cuidado, teacher, porque yo una vez tuve un inconveniente con mi muñeca y si no me operaban, yo estuve enyesado, entonces si no me operaban, mi mano no iba a tener el mismo radio de la muñeca. Entonces, ajá, por ley me dijo el ortopeda, ¿verdad?, que tenía que ponerme esos pines Fitchner, algo así se llama, para que pudiera recuperar mi radio, ¿verdad?, del movimiento de la muñeca. A mí, ¿sabe, Mario?, por lo que me dijeron que no, fue porque cuando fui al doctor, aparte de la radiografía, me empezaron a mover el pie. Me lo movieron así, y me preguntaron si dolía, y yo dije que no. Entonces, como no me dolía, ni tenía ningún tendón reventado, entonces dijeron de que con el yeso podía llegar. El problema hubiera sido de que yo no tuviera movilidad. Sí, eso sí, tiene razón. Uh-huh. Ay, yo menos mal, porque cuando, ahí fue donde yo, cuando me llevaron la bata, los clavos y todo, yo, no, please, no, yes. No estaría aquí dándole la clase. Ok, well, we're going to start with the class. Y estas cosas pican, esos yesos, eso sí, si saben un consejo, pero estas cosas pican el alma. Eso me ¿Pero incomoda. ¿Le dejaron un azul o el blanco? Un azul de fibra de vidrio, supuestamente. Ah, que se supone que esos azules ya están para que no pique tanto como el blanco. Sí, sí, eso me han dicho a mí, pero sí me pica por el calor. No, que claro, vivo en Oriente. Sí. Va a tener que usar, bueno, cuando yo lo que hacía era que tenía un como hierrito de este tamaño y me lo ponía así para rascarme. Y supuestamente eso es, eso sí, es prohibido. Es prohibido, pero la desesperación. Sí, desespera muchísimo. Yo en la noche me desperté así como, y me agarré un plástico que estaba ahí y empecé a rascarme, pero me ardió mucho. Sí, me imagino. Yeah, yeah. Ok. So, good evening, everybody. Welcome to the class. Thank you for being here and thank you for your punctuality because it's 7:03 already. So I'm going to start with the attendance, okay? Let me see. Today is Tuesday. Okay. Remember your cameras on, your microphones on only when you have to say present or I'm here. Adalys Mendoza de León. Present. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Briseida Magali Romero Rivera. I'm here, teacher. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present, teacher. César Alexander López, perdón. César Alexander López Beltrán. ¿No está? Ok. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. Present. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisette Moreno de Bonilla.
Present. ¿Dónde está? Ahí la vi. Sí, aquí hace. Lo que pasa es, dice que la cámara de mi computadora no me funciona. Hay veces que sí me enfoca, pero la mayor parte de veces no. Entonces, y con el teléfono se me dificulta bastante para operar con el Zoom. Ah, ok. Ok, ok. Gracias por dejármelo saber. Thank you. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present. José Luis Castro Martínez. I am here, teacher. José Andrés Osorio Cordero. Present. Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. Present, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Stephanie, está ahí. Sí la vi. Vi su video, pero no la escucho. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. ¿No? Ok. Bueno, faltan un par. Estoy viendo acá que ya unas personas finalizaron la plataforma, así que voy a felicitarles porque that's a good job. Veo aquí que está César, Jennifer. Solo César y Jennifer have finished the whole platform, todos los niveles en la plataforma. Así que congratulations. Si ustedes saben, ya básicamente nos quedan 2 weeks and that's it. 2 semanas y se acaba esto. So we're gonna go. Wait a second. Un segundo, que aquí dice. Ok, solo tenemos ya 3, hoy today's Tuesday. So Wednesday, Thursday, next week 4 classes, so we only have 6 more classes, and that's it. Se acabó todo después. 6 more classes, ok? And we're gonna finish. Ok, we're gonna do a pronunciation practice. Vamos a hacer una práctica de pronunciación. Entonces voy a compartirles un tongue twister. ¿Se acuerdan que ya nos aprendimos un tongue twister, verdad? ¿Cuál era? El de ice cream. Ice cream, correcto, Jimmy. Thank you very much. Yes, it's the ice cream one. Now we're going to learn another one that is a little bit. Yo no siento que sea difficult. It's not difficult. It's longer, más como largo. That's it. But it's very bad, a bit of butter, but the butter, very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad before. That's the one. Así es. Okay. Como que era la canción de Eminem. Right. Como que estoy rapeando como Eminem. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad before. Yeah. It's like that. So we're going to learn that one. Vamos a aprender ese. So we're going to practice that one right now. Mil disculpas que yo tengo alergias y ahorita siento hay algo en el ambiente que me está dando alergia. So, you're gonna see me, like, me van a ver hacer esto mucho así como. Y la nariz roja como Rudolf. Ok. Betty, o sea, pronunciar. Esta es básicamente la pronunciación que vamos a estar viendo en especial. Es que la T suena como una R. Betty. Betty. Es el nombre de una persona, como Betty en español.
bought es compró en pasado. Se dice como B-A-A-T, B-A-A-T. But. No me vayan a decir bought. Es but. Tampoco me digan bat, porque bat es murciélago. Son dos A. But. Very, but. ¿Eso todo junto? A bit of. A bit of. Mantequilla, butter. Butter. Aquí básicamente dice, Betty compró un poquito de mantequilla. No tiene que tener sentido, solo tiene que tener ese ritmo. But, pero, the butter, pero la mantequilla, Betty, but, que Betty compró, was bitter, estaba amarga. So, Betty, but, entonces Betty compró, a better butter, una mantequilla mejor, and it was better than the butter Betty bought before. No before, es before. Y estaba mejor que la mantequilla que Betty compró antes. Básicamente esto dice, Betty compró un poquito de mantequilla y esa mantequilla estaba ácida. Entonces Betty compró una mantequilla mejor y estaba mejor que la que Betty compró antes. That's it. ¿No tiene sentido? No. Go again. ¿Cómo se pronuncia before? Before. Before. Yeah, before. So, Betty. Yeah, you're welcome. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. One more time. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay, tomen un screenshot porque vamos a ir a practicar unos 5 minutitos a los breakout rooms. El reto es decirlo una vez cada persona y después inténtalo decir dos veces seguida. ¿Ok? Y si pueden practicar más. Es ok. No paramos de practicar. Hello, Jennifer. Jennifer, ¿me escucha ahí? Jennifer. No le escucho, fíjese.
Hola, hola. Hola, ahora sí le escucho. Now I can hear you, okay? Le voy a mandar a los breakout rooms a practicar un tongue twister teacher, nuevo que tenemos. Dígame. Teacher, no puedo entrar, teacher. Me acaban de avisar que falleció mi familia. Solo me conecté para avisarle. Ah, okay. Bueno, gracias por informarme y lo siento mucho. Gracias, teacher. Bueno. César. César. No le escucho. Now. Okay. Bueno, acabo de mandar a sus classmates a trabajar en los breakout rooms, así que le voy a enviar a uno, ¿ok? Fíjese que ya estoy en un grupo, solo que me metí en el teléfono. Ah, comprendo. ¿En cuál está? Ah, el 2, ya lo vi. 02, si no me equivoco, teacher. Para ahí lo voy a mandar entonces.
Sigo. Very bad, a bit of butter, patty butter, very bad, was bitter, so very bad, a bit of butter. What? No me escuchan. Sí, sí, sí la escuchamos. Diga. Sí, sí. It was patty butter, very bad before. Very bad, a bit of butter, patty butter, very bad, was bitter, so very bad, a bit of butter. It was better than the butter very bad before. Ajá. Vaya, ¿quién sigue? Leslie. Ah, Leslie. Ah, no, sigue Mario. No, es que vamos en el mismo orden. Ajá. Eso no era el orden. Mentira. No, eso no era el orden. Qué mentira, dígale. Vaya, ¿quién qué sigue? Mentira. Ajá. But the Betty boat was bitter, so Betty bought a bitter butter, and it was better than the butter Betty bought before. Raúl. Ah, bueno. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Ya lo dijo las dos veces. No, ah, aprovechando el tiempo, pues creo yo que ya va. Ah, okay. Yo, compañeros. Entonces. Voy a intentar yo. A ver. Very bad, a bit of butter, but the butter very bones was bitter. So very bones a better butter, and it was better than the butter ready both before. Solo una vez le vas a decir. ¿O lo hago otra vez? Sí, ajá, íbamos con la de dos veces. Compañeros, los dos lo están diciendo juntos, the, creo. Very, very bad, bit of butter, but the butter very bad, but bitter. So very bad, bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Vaya, bueno, compañero Rudy, hoy sí. Hey, I'm sorry, but it's not. Solo quiero clarificar algo ahí en, para que les ayude a todas y todos. Es butter, no butter, ok? Butter, butter. Me tomaron tapándome la cara, qué barbaridad.
Hello, welcome back. Una pregunta, ¿se escucha de nuevo como cortado mi audio o está bien? Excelente. Ok, ahorita estoy así como equilibrándome para tener el pie hacia arriba y tengo el ventilador cerca. Hay un audio que se escucha cortado, pero no es el mío. Ok. So, who wants to try and say it here? ¿Quién quiere intentarlo? Aquí. Yo quiero intentar. Excellent, Laura. Okay, I'm going to share the screen. Just wait a second. Where is it? Here. Boom, 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 boom. Okay. Very about a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a bitter butter, and it was better than the butter Betty bought before. Good job. Excellent, Laura. Good job. Very good. Okay. Who else wants to say it? Nobody? Me. Who? A ver, I bien. Can try. Okay, pero escuché ahí un mi de una... señorita, pero no sé quién es. I want me. Catherine, okay. Vaya, Catherine, y después voy con los que levantaron la mano, ¿ok? Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Good job, muy muy bien hecho. Solo es que no es bought, es bought, ¿ok? Es lo único, pero lo demás excellent. Good job. But. But. And what is the difference between but and bought? A ver. The difference pero, between. ¿Cómo? The pronunciation. The pronunciation. La diferencia entre. Entre compré y murciélago. Okay. No. En el caso bought and but. O sea, es pero. Es, oh, but. Yes, es más corto, but es corto, but, y este es but, las dos A se pronuncian, aunque suene corto, pero es but. Ok, gracias. Ok. Ok, excelente. Raúl. Yes, very about a bit of butter. Ahí lo mismo, but. Espéreme que le corrija, pero no es about, es but, ok. Ah. Betty bought a bit of butter. Bought the butter Betty bought was butter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. A ver, aquí, ayúdeme. Y repita, but. But. Ahí, excellent. Y aquí, bitter. Bitter. Excellent, bitter. Thank you. Ya lo dejo, César, solamente que creo que tenía a Edgar antes. Yes, teacher, thank you. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent, good job, good job. Okay, thanks, now teacher. Let's go with Cesar. Betty bought a bit of butter, but before butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay, excellent. Thank you very much. Estuvimos mezclando entre decir bought y but, pero yes, it's difficult porque es la primera vez, pero remember guys, this is but. This is butter, okay? Solo recordar eso. Okay, now let's continue because I have a new topic to explain. Tengo un nuevo tema que explicarles. Tengo un segundo. Es muy incómodo dar clases de esta manera, pero I try my best. Okay. So I have a new topic and we're going to talk about the present continuous. Vamos a hablar del presente continuo. Ya vimos el presente simple, que es para hablar de actividades rutinarias, cosas que son ciertas, pero ahora vamos a hablar del present continuous, el presente continuo.
En este caso, el present continuous es para hablar de actividades que se realizan en el momento, que están pasando now. Como diríamos en español salvadoreño, que están pasando utualito, right? Those kind of activities are the ones that we're going to say. ¿Nunca han escuchado la palabra utualito? Yo sí, teacher. Ah, okay, okay, okay. En San Miguel también la dicen, ¿verdad? Yeah, I don't know. Yo no sé. No soy de allá, pero yes. Ahoritita. Ahoritita, en este mismo instante. Como que fuera para ayer, right? So those activities that are happening in the moment, yes, we're gonna say it like that. Para esto, vamos a ocupar el verbo to be. Miren, por ejemplo, la regla que vamos a seguir, ah no, si tengo en la presentación, no tengo, déjenme compartirla. Ah, para empezar, ajá, es cierto, le voy a explicar eso primero. Para empezar, a todas las actividades que están pasando en el momento, se les va a agregar ing, o sea, el ing. Ya es muy conocido, el ing va a decir, si ustedes quieren, yo el ing lo tomo como ando, endo, ando, endo. Por ejemplo, caminar se dice walk, pero si yo quiero decir caminando, digo walking. Ven como caminando, ando, lo decimos walking. Comiendo, endo, eating. Eating. Entonces ese ando y endo que le agregamos a las acciones lo vamos a agregar con el ing, like that, ¿ok? Les muestro las reglas que vamos a seguir para esto. La primera regla dice que a la mayoría de los verbos se les agrega ing, ¿ok? A la mayoría, solamente se les agrega. That's what the first thing we're gonna do. Just add ing. Now, la siguiente regla dice que los verbos que terminen en the letter e las vamos a eliminar, we're gonna delete it, and add ing, ¿ok? For example, take, que se escribe take, right? Vamos a eliminar la letter E, and we're gonna add ing. O sea, tenemos dos reglas. A la mayoría, ing. When we have an E, we add ing. Ahora, esto es muy importante porque hay casos donde las se tienen que duplicar las últimas letras y así, ¿verdad? Pero dice que si las si el verbo en cualquier momento termina solo en X, Y, and W, X, Y y W, solo le vamos a agregar ING. Solo ING, just like that. For example, we have enjoy, enjoying. Study, studying. Okay, solo vamos a agregar eso. That's the only thing we're gonna do. We're gonna add ing. ¿Por qué lo dice? Porque esta regla de aquí abajo, miren, dice que se duplica la última letra. Si termina, va, les voy a explicar esa regla y después les voy a explicar por qué está esta acá. Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, and consonant, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la última consonante y vamos a agregar ing. ¿Ok? Usualmente son aquellas palabras, perdón, verbos que terminan en consonant, vowel, consonant, y solo tienen una sílaba, vamos a aplicar esta regla. Consonant, miren aquí, tenemos una consonant, W, vowel, I, M, consonant. Entonces se aplica la regla. ¿Qué pasa con la última consonant? Entonces la voy a duplicar. Voy a agregar ING. Swim, que es nadar, se convierte en swimming. Swimming, right? Swim, swimming. Swim, swimming. Ahora, esta regla, ¿por qué está acá? Porque está esta palabra, for example, fix. Fix significa reparar. Esa palabra cumple todas las reglas de la que está abajo que acabo de explicar. Es una sola sílaba, sí, ¿verdad? One syllable. Termina en consonant, vowel, consonant, también. Entonces, pero aquí dice que si termina en X, solamente agrego ing. Entonces, en este caso, no aplicaría esa regla de acá, porque esta ya eliminó eso. ¿Se comprende? Por eso está esa regla ahí, porque si cumple esto, voy a seguir siempre yo esta, no esta, porque esta es más importante. Esta no, sino que esta de acá. ¿Ok? Now, teacher, yeah. Excuse me. I can ask you. ¿Me puedo preguntar? Yeah.
For example, in the simple past, two M in double consonant, for example, running, two consonant is in simple past, always. Siempre se le agrega en simple past, siempre se duplica la consonante. No. En simple past, no. No, el simple past tiene reglas muy diferentes, porque de hecho run en pasado simple se dice run, es verbo irregular, cambia su estructura. Run en pasado simple es run, es muy diferente el tema. Solo el presente continuo. El presente continuo estamos ahorita, yes. Okay. Uh-huh. It's different, okay. Okay, let's continue. And now here. Verbs that end in IE, los verbos que terminen en dos vowels, que van a ser I and E, vamos a cambiar por Y. For example, die es morir. Termina, el spelling es D-I-E, die, va a convertirse en dying. ¿Ven cómo eliminé la I y la E? Solo escribo Y, dying. Lie es mentir, lying. Die, dying. Lie, lying. ¿Se comprende? Yes. Okay. Now, para formarlo, este es para la estructura de los verbos. Ahora, para formar el presente continuo, siempre vamos a tener en cuenta estas actividades. Esta regla. The first rule we're going to follow is subject. Siempre necesito mi sujeto. Subject. Luego el verbo to be según corresponda con el sujeto. For example, si es I, o sea yo, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a I? Ya lo vimos. Correct. Entonces según el sujeto, esto tiene que tener coherencia. This has to be like really, really following the instructions. Luego el verbo con su ing, siguiendo la regla de ing que vimos anteriormente, y al final una consonante. Si sigue esta regla, está correcto, ¿ok? Sujeto, subject, verb be, verb with ing, and complement. Podemos ver la primera oración que tenemos, dice your, you, or, your, junto todo unido, ¿verdad? Your paying attention. Tú estás poniendo atención o ustedes están poniendo atención. You're paying attention. I'm speaking English. Yo estoy hablando inglés. I'm speaking English. They're working. Ellos están trabajando. They're working. She's running. Ella está corriendo. ¿Se fijan cómo acá apliqué ya la regla? Consonant, vowel, consonant. Duplico esta aquí. Y ing. Okay. Now, para continuar, quiero que vayamos a hacer esta activity. Vamos a ir a hacer oraciones basadas en lo que estas personas están haciendo. I want you to pay attention and do the statements. For example, si me pusiera a decir, esta persona, he, ¿cuál es el verbo to be para he? He's running. Ok. Ah, yo quiero agregar algo más. Puedo decir he's running in the park. Si yo quiero. Ok. Vamos a ver otro. Este acá. He's maybe playing or maybe working in his computer. Playing in his on. Perdón, es on. On his computer. Like that. Vamos a ver uno más. Miren este acá que está haciendo. He's playing in the guitar. Playing
de guitar. Guitar. Ok. ¿Se entienden las oraciones que van a ir a hacer? Yes. Yes, yes. Para las personas que trabajen con Alejandro, pueden decirle que está haciendo la persona en español. Dicen, mira, esta persona está llorando, ¿cómo podríamos ubicarlo? Y así van trabajando. Tomen captura de la imagen. You can take a screenshot. Y let's go to work. Ahí estamos. Aceptamos ahí las invites, please. Elmer, ahí está la invitación, please. ¿O no le he llegado?
Sleeping, no sé creo si que se bien, escribe con dos E. Con dos P, doble P. Doble E. Ahí lo puso, lo sobreescribió, pero ya lo corregí con doble E. ¿Alguna otra? Pero escaleras, no sé si, bueno, pongámosle así. Stairs es así, ¿verdad? Sí, así. Okay. Bueno, tómenle captura si quieren. Y aquí faltaron bastantes. And they're waiting for the of the bus. O sea, están esperando el bus. Vamos a poner rápido. Se escribe igual, okay, pero se pronuncia bus. They're waiting sería con doble T. No, porque no termina consonante, vocal, consonante. Así está bien. Uh-huh. Waiting. For the bus. For bus. Okay. ¿Qué más? Ahí no sería it. It. No. It's porque es como un animal. Correct. It is flying it is. In the sky. Es C-L-I-M-B-I-N-G. Pero es bala, un B, bala, es un B. B de burro. Uh-huh. Ah, B de burro. Entonces, estaba, disculpen, estaba haciendo alguna. Y este TH no va. Este TH no. No, es Teire, clean. Sí, C-L-I-M. Y es con M. Ladder. Ah. Escalera. Sorry que se me pasó el tiempo, but we have to go porque tengo que ir a otra clase. You know that already, so I'm gonna go to the next class. Solamente quería corroborar quiénes se habían conectado, pero no me... Como no veo si vienen o no vienen. Ok. Raúl, ¿usted se conectó y no le había pasado asistencia? No, Carla. 5 minutos después me conecté. Teacher, yo cuando pasó asistencia me estaba conectando, estaba teniendo problemas con el internet. ¿Su nombre? Kelly Michelle Aguirre. Kelly, aquí está. ¿Alguien más? Yo, teacher César Alexander, entré tardecito. Sí, vi su mensaje, ahí lo...
Xiomara no se conectó. No, ok. Excellent. Bueno, guys, thank you very much for being here. Lo siento, pero voy corriendo para la otra clase. Ok, teacher. Okay. Bye. 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 Bueno, no corriendo porque no puedo. Bye. 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 Bye.